ahora sí está completo todo el staff de Wine & Beer. Imagínense, el diseñador de toda esta maravilla, Julio Tomalá, Gaby Sea, también mi querida Luli y obviamente Gastón aquí. Gastón, el señor, el hombre de la cerveza. Y aquí las damas que tienen el número 14, porque este es el festival número 14 hecho aquí en Ecuador y realmente con esta tecnología. Primero que nada, igual gracias por la acogida que hemos tenido en el Wine & Beer. Es un festival que lo hacemos con amor, con cariño, con pasión, para que la gente se sienta bien, se sienta enamorada de lo que es una experiencia que no solamente fue creada por crear vino y cerveza con esa magia, sino que también para que la gente cuando entre acá diga ¡wow! Es la primera vez que tenemos 135 marcas, no hemos manejado, es la 14ª edición. Decidimos cambiar y yo le dije, Luli, vamos a cambiar todo, vamos a manejarlo por países. Sí, vamos con todo, socia. Tenemos un clic y realmente es nuestro hijo. O sea, tenemos 7 años felices y ahora de la mano de Julito, cervecería. Gastón, todo el mundo cervecería siempre apoyándonos. Cervecería aquí desde el principio, apoyando desde el primer momento, desde el día uno. Es verdad, no, bueno, nosotros estamos súper contentos acá, creo que hemos sido partícipes de este evento desde que inició. Creo que la marca Club Premium empezó con el Wine & Beer, nació con el Wine & Beer. Es un evento realmente lindo, nosotros nos sentimos realmente acogidos, contentos de participar con ustedes acá, chicas. Muchas gracias. No, gracias a ti y obviamente Julio después el creador, el que plasmó la idea de estas damas y no hay más que decir sino ver toda la inmensidad y lo hermoso que se ve esto, Julio. Lo que te puedo decir es que esto es hecho con amor para este par de mujeres espectaculares y emprendedoras que deciden darle un giro al tema del festival en Ecuador y marca tendencia. Amor como cliente, como invitado siempre. Y amor por el arte y por la vivencia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que amigos, los dejo con estas imágenes maravillosas porque tenemos imágenes de dron, tenemos imágenes de la gente divirtiéndose. No se olviden porque lo van a ver en donde, en ITI y nada más. Queridos amigos, y así nos despedimos de este Wine & Beer espectacular. Así que ya saben, nos vemos en la próxima edición. Y como todos siempre lo vieron en ITI, y nada más.